Y él llega y me dice, madre, le tengo un negocio. Y más o menos como que me explicó. ¿Cuántos de aquí han hecho eso con un prospecto cuando inició? Lo llamó y le explicó lo que entendió. Él hizo lo mismo conmigo, pero con unos tragos encima. Y yo también, yo estaba hasta la madre también. Y me acuerdo muy bien que yo lo que le dije, madre, esas pirámides son como Herbalife, esa vara no funciona. 2 semanas después, yo llamo a mi amigo Ricardo y le digo, madre, le tengo algo mejor que lo que usted me ofreció. Y ese fue el día que yo entré a la industria de redes de mercadeo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que porque una persona te haya dicho que no, o porque tú no hayas creído en eso en un momento, no significa que el día de mañana esa persona pueda entrar. Él no es algo temporal. Y cuando yo inicio en el negocio, cuando uno inicia, uno nunca tiene experiencia, uno no sabe qué está haciendo, uno inicia literalmente como un ciego. Usted va caminando en un mundo que usted no sabe para dónde ir. Y si usted arranca como yo arranqué, que fue que la persona que a mí me firmó se rajó casi que a la semana que yo entré en la industria y en la compañía que yo estaba, para que ustedes sepan, uno gana.